a 4 años del caso Tlatlaya, un juez federal ordenó reabrir el caso, al considerar que la PGR no ha realizado una investigación exhaustiva, adecuada y efectiva. El Centro PRODI informó este domingo de la resolución que el Poder Judicial dictó el pasado 25 de mayo y en la que indica que las autoridades deben, de manera ininterrumpida y con celeridad, realizar diligencias pendientes y analizar pruebas para identificar a los probables responsables tanto materiales como por cadena de mando. ¿Qué ocurrió el 30 de junio de 2014? Signo de interrogación en una bodega del municipio de Tlatlaya, Estado de México. 22 civiles fueron ejecutados presuntamente por militares. ¿Cuál fue la versión oficial? Según la versión de la Sedena, los 22 civiles eran delincuentes y fueron abatidos en un enfrentamiento armado con militares. ¿Cómo se desestimó esta versión? Uno de los 3 sobrevivientes aseguró que solo un civil murió en el enfrentamiento, mientras que los demás habrían sido asesinados dentro de la bodega, tras ser sometidos a un interrogatorio. Hay detenidos por este caso. Inicialmente, 7 militares fueron detenidos. Sin embargo, en octubre de 2015 un juez federal ordenó la liberación de 4 de ellos al considerar que la PGR no había sido clara al explicar los hechos de los que se les acusaba. En mayo de 2016, otro juez federal desestimó los elementos de prueba aportados por la PGR y ordenó la liberación de los otros 3 militares implicados. ¿Cómo se logró que se ordenara reabrir el caso? El juez 14º de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, Eric Zabalgoitia Novales, lo resolvió así en respuesta a un recurso de la sobreviviente Clara Gómez González. La resolución determinó que no se llevaron a cabo diversas diligencias ordenadas previamente, y algunas de las que sí se realizaron no son pertinentes ni idóneas. Además, no se analizaron pruebas provenientes tanto del expediente como de la CNDH y de las propias declaraciones de los militares involucrados. ¿Qué se ordena a la PGR? Investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad y a quienes intervinieron en su emisión. Respetar el derecho de la víctima a coadyuvar activamente en el caso y programar cronológicamente las diligencias, pudiendo llegar al ejercicio de la acción penal. Más noticias en MSN. Sentencian a 2 ex integrantes de los Zetas a 16 y 26 años de prisión. Alertan sobre uso de call center para robo de identidad.